Vecinos afectados por esta nueva tarifa de la urbanización Pentaguazú y de Satélite Norte nos acompañan a esta hora de la mañana para reclamar sus derechos como usuarios de transporte público. Está con nosotros Rafael Coria, Percy Becerra y Clementina Flores. A los tres, muy buenos días. Señor Rafael, ¿desde cuándo se viene dando esta irregularidad en el cobro? Buenos días, Gabriela. Este alza de pasajes se está dando desde Navidad. Ellos incrementaron diciendo que se va a subir los pasajes por el doble aguinaldo. Pero este señor pasó ya Navidad, Año Nuevo, y siguen cobrándonos. Entonces la población ya no aguanta este abuso de los micreros. Y nosotros queremos que rebaje pues de una vez los pasajes a lo que era antes, a 2.50. Este incremento por concepto de aguinaldo, ¿fue consensuado previamente con los vecinos o ellos lo determinaron unilateralmente? No, ellos no conceptuaron con los vecinos ni tampoco llamaron a los dirigentes de cada barrio. Arbitrariamente lo subieron. Bueno, y la población comprendió por el fin de año, el aguinaldo, el Navidad, pero después de Año Nuevo siguieron cobrando e incluso abusivamente a los pasajeros que no pagaban los 3 bolivianos, los bajaban, y los bajaban empujones sin respetar niños ni respetar a la señora, ¿no? Entonces, nosotros como dirigentes nos hemos puesto a la vanguardia, ¿no?, y a la cabeza para que las autoridades hagan respetar esta decisión y el abuso de estos micreros. ¿Ustedes como vecinos y dirigentes han tratado de tener explicaciones de parte de las personas encargadas de estas líneas? ¿Les han preguntado por qué no vuelven al precio anterior? ¿Qué les han dicho? Buenos días, señorita. Lo que ellos dicen y van diciendo que ellos gastan los fierros o se friegan o la llanta de todo eso. Entonces, ¿no piensan volver al precio anterior? Por eso un tema es lo que de ellos costos, no quieren, de costos supuestamente de ellos. Pero precio. Ellos caprichosamente han subido sus pasajes sin haber antes consensuado o hablar con los vecinos. Simplemente ellos decidieron ganar 50 centavos más a costa nuestra. A nosotros nos cuesta ganarnos ese centavo, supuestamente, que ellos dicen. ¿Quiénes son las autoridades convocadas a controlar esta situación? Las autoridades son de aquí, de la gobernación. Aquí tenemos una copia que se ha pasado a las diferentes líneas. Una prohibición de incremento del pasaje a la ruta interprovincial. Está totalmente prohibido aumentar ni 10 centavos a los pasajes. ¿Cuánto es la tarifa entonces? La tarifa actual tiene que ser 2.50. Ahí no se mueve ni 10 centavos más. Y ya están cobrando 2.50 porque hasta ayer todavía continuaban con 3 bolivianos. Hasta el momento no hacen caso. Ellos hacen caso omiso a las autoridades y no sé, yo creo que ellos van a tomar, las autoridades, una represalia. No sé, nosotros queremos que hagan algo por nosotros, por los vecinos, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que están cobrando 3 bolivianos? Bueno, hasta ayer en la mañana las líneas que cobraban eran la 127, la 119, pero hasta en la tarde, ¿no?, empezaron los minibuses a cobrar 5 bolivianos. O sea, 1 boliviano a más de lo que era anteriormente. Ya eso colma todo este de abuso que cometen estos transportistas, ¿no? Porque hacen lo que les da la gana, es una tierra de nadie, ¿no? Pero quiero decirle a los transportistas por medio de su canal que nosotros como dirigentes no nos hacemos responsables lo que vaya a acontecer de aquí para adelante. No, los vecinos están demasiado molestos, e incluso el domingo salieron en una marcha, han quebrado algunos vidrios, y si acontece eso de nuevo, bueno, pues nosotros los dirigentes ya tendremos que... Siempre agotamos todos los recursos, tanto solicitando por cartas, hablando, llevando a un diálogo. Lo que acontezca con el vecino ya es problema de ellos por estar en esa tozudez de agarrar y cometer este abuso que hacen con los vecinos y los usuarios de los micros. Perfecto, estamos viendo en imágenes este letrero que han pegado en los vidrios de estas unidades de transporte que hacen la ruta precisamente desde Santa Cruz hasta Satélite Norte. Dice muy grande: aviso, se informa a todos los usuarios
que el pasaje interprovincial satélite Santa Cruz ahora cuesta 3 bolivianos. Las autoridades están siendo esperadas por los vecinos de la zona para poder poner un alto a esta situación, este cobro irregular que le está afectando su economía. Muchísimas gracias a los tres por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a lo que ocurra con este caso en las próximas horas.